¿Pero qué hacéis aquí todos? No estaréis jugando a un juego de buscar un tesoro, ¿verdad? Bueno, la verdad que somos un montón. Mi nombre es Pilar y hemos hecho grupo con Vanessa, que no nos conocíamos de nada, pero al final, bueno, hemos empezado a jugar. Anda, pues nosotros también, ¿verdad? Sí, ¿sí? Y nosotras somos Marta y yo. La verdad es que parece que hemos venido todos a la vez, pero no os hemos visto. Pues llevamos dando vueltas todo el día por el hospital y al principio por curiosidad y por seguir la primera pista, pero parece que hemos venido todos a seguir jugando. ¿Y no habéis pensado que esto sea como el juego del calamar? Está muy de moda y además se aniquilan participantes. Es que a Julia le va un poco lo de las teorías de la conspiración. ¡Con Pa' Miguel José! Esperemos que no. Yo me lo he pasado genial. Además, no nos conocíamos y bueno, las pistas sobre el arte, la música, el baile, la verdad es que son cosas que son súper necesarias para vivir con ilusión. El lenguaje universal. ¿Os acordáis de la primera pista? El baile, la música. El lenguaje que conecta a todas las personas. Un mensaje. ¿Habéis recibido un mensaje? Sí. Última pista y gran momento. El tesoro de Valdecilla y la magia de la Navidad unidas en un mismo lugar. Gracias por llegar hasta aquí. Vuestra ilusión ha hecho que construyáis un camino en este hospital. Un camino de amistad, ayuda, solidaridad y ganas de disfrutar. Al otro lado de esta puerta están las respuestas, porque el tesoro de Valdecilla son las personas que lo forman. Anda, yo entro. Tiene que ser algo bueno. Yo por lo menos me llevo a algunos amigos. Pues yo voy contigo, porque si algo he aprendido todos estos años en el hospital es que hay que cuidar las relaciones entre las personas. Pues yo creo que sí, que el verdadero tesoro de Valdecilla somos los trabajadores y trabajadoras, las personas, todas las personas. Venga, ¡vamos para adentro! Venga, venga.